constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. Con tan solo 10 años ya había decidido convertirme en artista. En 1905 comencé mi carrera artística formal, primero en Chicago y después en Nueva York. Trabajé 2 años como ilustradora comercial y luego pasé 7 años como profesora. Fui conocida por mis pinturas de flores a gran escala, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México, aunque también incluí conchas, huesos y paisajes. En 1916, Alfred Stieglitz, comerciante de arte y fotógrafo, llevó a cabo una exhibición de mis trabajos. Me mudé a Nueva York y allí desarrollamos una relación profesional, promoviendo mis obras. Vivimos juntos en Nueva York hasta 1929, cuando comencé a pasar parte del año en el suroeste del país. Mis numerosas representaciones de flores a gran escala no dejaban indiferente a nadie, llegando a tener incluso interpretaciones fluviales. Mi estilo se caracterizó por la fuerza de mi paleta monocromática y por las formas orgánicas basadas en estructuras y ritmos de la naturaleza, la auténtica inspiración de mi vida. Como podéis ver, esta colección está llena de sensualidad, vitalidad y elegancia. Pinté calas, petunias, prímulas. A veces, mediante ampliaciones de pequeños detalles de estas flores, conseguí que la obra resultara casi abstracta. Recibí numerosos premios y honores. En 1946 fui la primera mujer artista en tener una retrospectiva en el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Los últimos años de mi vida los pasé en Nuevo México, hasta el 6 de marzo de 1986, cuando dejé de existir. En 2014, 28 años después de mi muerte, mi pintura Jimson Week de 1982 se vendió por más de 44 millones de dólares. Fui conocida como la madre del modernismo estadounidense. Constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble.